decide renunciar a Santa Tecla. Y la pregunta a continuación tiene que ver con este tema para comprender un poquito lo que va a suceder con el futuro del Tecla. El timonel Juan Andrés Arulite renunció a su cargo como técnico principal de Santa Tecla. ¿Debe el equipo tecleño buscar su reemplazo o mantener a Jaime Medina en el cargo? Álvaro, comenzamos. Muy bien, para charlar un poco sobre el estado actual del Santa Tecla, es un gusto saludar a Eduardo Maya, presidente del Santa Tecla. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, buenas noches. Buenas noches a todo el panel. Buenas noches. A ver, Eduardo, si yo te hubiera dicho al inicio del torneo que estarías buscando un nuevo director técnico antes de la jornada 4, ¿tu reacción hubiese sido cuál? Complicado. Sí, hubiese sido complicado porque justamente arranca un torneo poco irregular por el formato, un torneo en el cual justamente se hicieron muchos cambios dentro de la interna del club, en la parte de los jugadores como tal, que son los protagonistas a la hora de los encuentros, y pues eso pues conlleva una continuidad definitivamente de un timonel. Hoy se da el cambio y bueno, tenemos que tomar algunas decisiones dentro de la junta directiva. ¿A qué se debe la salida de Juan Sarulite? Básicamente es un tema de salud. Ayer nos reunimos por la mañana con el profe, pues obviamente me visita a mi oficina y me plantea que trae un tema de salud ahí que necesita atender, que entiende que el torneo hoy por hoy pues no se ha jugado nada relevante en lo que va del torneo, y que es mejor parar en estos momentos antes que se complique más el tema y de pronto pues nos tome el tema de salud un poco más adentrado y ya estemos más complicados o podamos tener alguna complicación yendo sobre la marcha. Entonces, un tema que he de agradecer mucho al profe por la sinceridad, pues aparte somos muy buenos amigos y realmente lo agradezco que lo haya hecho y de la forma que lo hizo. Ahora con Sarulite que está fuera, será Jaime Medina el director que asume y llena ese vacío. ¿Debemos considerar a Jaime Medina como el director técnico permanente o interino? Bueno, ayer, posterior a esta plática con el profe, pues lo tuve que comunicar a una parte de la junta directiva, y pues lo que se apoyó justamente es que Jaime lleve el torneo, ¿verdad? El torneo hacia adelante, uno porque estuvo ya en casa, justamente fue campeón con el equipo, ha vivido algunos periodos con el Pichi también, como asistente, creo que conoce la interna del club en cuanto a filosofía, tuvo la oportunidad también de estar con el profe Tarulite, que en lo particular me quedo con que es un gran profesional, aparte de un gran amigo, y entonces se le va la responsabilidad a Jaime de llevar esto para adelante durante el torneo. Eduardo, ¿qué tal? Te saluda Camila, mucho gusto platicar contigo sobre un tema tan relevante. Porque te voy a ser sincero, yo tengo mucho cariño a este equipo de Santa Tecla por todo lo logrado previamente y te quiero preguntar, ¿qué se le viene al Santa Tecla con el cambio de técnico? O sea, ¿qué cara esperamos ver del equipo de los Periquitos en contexto de la cara que le conocemos a este equipo, que es muy ganador y no, en esta fecha no le hemos visto esa cara, por decirlo así? Bueno, gracias Camila, un gusto. Particularmente pues lo que se espera justamente es entrega de parte de los jugadores, pues al final son ellos los protagonistas, los que llevan las riendas hacia adelante, y pues al final creo que la vara tú la pones alta, y a medida que tú logras lo que son resultados favorables a favor del club y por ende para la hinchada que tiene, esa pues una responsabilidad que tienen ellos, y hoy justamente se le encomienda a Jaime que pueda no solamente traducir esto en resultados, sino también en volumen de juego, que es lo que tiene acostumbrado Santa Tecla al aficionado, ¿verdad? Entonces veremos qué ocurre. De acá hacia adelante estamos claros que hay un equipo que ha tenido cambios, pero que también tenemos una columna bastante importante dentro del club, bastante madura, que seguramente la van a poder utilizar de la forma más apropiada. Recordémonos, y porque quizás para trasladarlo un poco al aficionado, así como tú dices que quieres que te guste el Santa Tecla y ese tema, Camila, quizás es importante mencionarte, o sea, mucha gente esperaba inversiones importantes para este torneo del Santa Tecla, pero no hay que perder de vista que estamos no solamente en un tema deportivo, estamos también tratando de enderezar a la interna del club un tema financiero. Te pongo a ti un ejemplo, traemos un tema
con los profes, que ustedes lo conocen perfectamente, con los profes mexicanos, que ahí vamos avanzando con esa tónica, pero también traemos un tema que estamos hoy por hoy resolviendo del año 2019 con la Dirección General de Impuestos Internos respecto a un pago de impuestos pendiente del club que ronda los $100,000, para que tú te hagas una idea. Entonces, al término del mes de junio, creo que el club va a estar en condiciones distintas para poder hacer inversiones importantes y obviamente que se pueda recuperar la tónica del club. De ahí que no es una excusa, pero sí pasa por pedirle un poco al aficionado paciencia. Lo que estamos hoy por hoy es haciendo casi que una reingeniería financiera para que el club no se rompa y no caiga, y a nosotros realmente nos cae súper bien que no haya descenso. ¿Por qué? Porque nos permite planificar o mantener financieramente la estructura que necesitamos para llegar al mes de junio, el torneo 21-22, y justamente apostarle a competir fuerte y seriamente. ¿Qué tal, Eduardo? Te saluda Nelson Hernández. Preguntarte específicamente por los jugadores. ¿Cómo han tomado la salida del profe Juan Andrés Zarulite? ¿Cómo toman también que Jaime Medina se quede como principal? Y en relación al cuerpo técnico, ¿habrá alguien que llegue a apoyar a Jaime Medina como asistente, o simplemente los que están serán los que dirigirán al equipo? Gracias, Nelson, un gusto. Pues en cuanto al cómo lo toman los jugadores, pues con sorpresa. Pues obviamente, como te digo, esto se conversa el día de ayer, me notifica esto el profe cerca del mediodía, después de los entrenos. Pues a los jugadores prácticamente se les notifica este día el tema, y pues la decisión de que se había tomado como junta de que sea Jaime quien asuma las riendas del club, lo cual ha sido, en este caso, por los jugadores, llamémosles, que llevan la voz cantante dentro del club, o los capitanes que están asignados dentro del club, se han tomado toda la responsabilidad en serio de apoyar a Jaime, de ir adelante con el proyecto que se tiene, tanto en lo deportivo, pues lo financiero, eso lo vemos nosotros como junta directiva, pero lo deportivo, para que ellos vayan hacia adelante, Jaime tendrá nuestro respaldo para sacar adelante el compromiso que viene en los próximos 2 o 3 meses. Esperemos en Dios no solamente llegar a diciembre, sino avanzar a la etapa que corresponde al mes de enero. Y en cuanto al si se va a quedar solo él o se va a acompañar alguien más, hoy por hoy se está analizando pues la recomendación que Jaime está haciendo para que un asistente técnico le pueda acompañar. Ya estamos bastante avanzados con las pláticas, esperaríamos nosotros ya mañana poderle estar comunicando a ustedes, y seguramente me comprometo acá que sean ustedes los primeros en conocer quién acompaña a Jaime durante el torneo. Perfecto, ojalá así sea, y estaremos en espera de esa noticia. Muy buenas noches, Eduardo, un gusto saludarlo. Quisiera concentrarme, ya usted exponía muy bien el escenario financiero en el que se encuentran, ¿no? ¿Qué mensaje de tranquilidad se le ha dado a los jugadores respecto a los salarios que van a estar percibiendo y que, de hecho, así va a ser? Gracias. Un gusto. Fíjate que en la parte financiera hemos sido bien prudentes. Pues obviamente yo también tengo mis empresas y soy muy responsable con la parte financiera. Y algo que tomamos y lo trasladé a la Junta Directiva desde el 5 de enero que tomo la presidencia o liderar la presidencia del club, es hablar con los jugadores y decirles que el tema de la parte económica de ellos no está en juego. O sea, son prioridad, son la prioridad número uno del club, son la prioridad número uno de la junta directiva, y en función de eso te pudiese decir que hoy por hoy esa es una parte que la tenemos garantizada. Me gusta ser muy planificado, o sea, planificar mucho en la parte financiera. Muestra de eso que te puedo decir que a junio del próximo año vamos a tener un respiro financiero bastante importante, pero a diciembre del otro año vamos a estar casi saldando todas las deudas los déficits que el club trae, que yo se los anuncié al inicio de año a ustedes, que era alrededor de $375,000, más una posible contingencia que traemos ahí con los profes por las demandas de unos $100,000. Te pudiera decir que hay $475,000 como lo que estamos lidiando, y que esperaría yo que al 31 de diciembre del año 2021 casi esté encerrado. Pero esto no implica que nosotros vamos a dejar de lado la responsabilidad principal del club, y que es con los, en este caso, con la materia prima primordial, valga la redundancia, que son los jugadores. A ellos se les va a garantizar siempre su salario, porque entendemos que de esto viven sus familias. Correcto. Y son temas con los que no estamos dispuestos a poner en riesgo en ningún momento. Qué bueno. Oye, Eduardo, manteniendo el tema financiero, ¿cuál es el estado actual y futuro con el Estadio Las Delicias?
Bueno, esos son de los temas que justamente no esperábamos dentro de la planificación financiera que hoy por hoy tenemos y que por ahí nos genera algún desequilibrio y que tendremos que ver cómo lo vamos supliendo, Álvaro. Hemos, con el cambio de la administración del estadio, que pasó de la alcaldía con quien el club tenía un convenio ya de años que venía utilizando para el uso de las instalaciones del Estadio Las Delicias, cuando cambia justamente hacia el INDES, pues tuve la oportunidad de reunirme con el presidente del INDES para conversar sobre el uso que teníamos del estadio, pues quien abiertamente nos ofreció el apoyo, las condiciones se mantenían tal como las teníamos con la alcaldía hasta el mes de diciembre, y a partir de enero, pues dentro de un mes desde la reunión aquella se nos iban a dar lo que eran las bases para poder hacer uso del Estadio Las Delicias y seguramente por ahí empezar a manejar lo que era un convenio de uso entre las partes. Pues obviamente es un bien del Estado y si no hay ningún convenio, pues difícilmente lo podemos utilizar. Sin embargo, pues la semana pasada, el día jueves, se nos notifica por parte del INDES que había que suscribir el convenio de uso, lo cual pues nos agarra bastante a distiempo y entonces tuvimos que decirles que lastimosamente necesitábamos tiempo para analizarlo porque no había un instrumento legal todavía diseñado para que pudiéramos conversar entre las partes y también ver qué es lo que ellos requerían de nosotros y obviamente nosotros también, como diríamos, ver nuestras necesidades como club. Ante lo cual, pues se nos notificó que para utilizar el estadio, pues había un costo de $1,500 que había que asumir. Pues yo tomé la decisión directamente de asumir el costo porque estábamos ya a menos de 48 horas del juego y ya no podíamos hacer ningún cambio de sede, nada por el estilo. Para esta semana, incluso estuvimos viendo como alternativa, pues porque no se ha resuelto el tema aún, estuvimos viendo como alternativa poder jugar en el Estadio Cuscatlán, por temas de costo, hacerlo durante el día, pero sin embargo, las fechas están apretadas, hay algunos eventos ya programados en el Estadio Cuscatlán y no fue factible poder llevar a cabo el juego. Y luego, pues, una alternativa era hacerlo el día lunes, pero era afectar a la Alianza y por un tema deportivo, pues no lo podíamos hacer y por eso tuvimos que venir a incurrir nuevamente en el costo para esta semana o para el día sábado, ¿verdad?, para poder llevar ahí nuestro encuentro con la Alianza y no afectar también la participación de ellos en el torneo internacional, aparte que son los únicos representantes que tenemos como país y hay que apoyarle. ¿Podríamos decir entonces que viendo hacia adelante este partido del sábado por la noche ante Alianza podría ser el último del Santa Tecla en Las Delicias? Definitivamente, si esto comienza a pasar, para que te hagas una idea, Álvaro, si jugaban ahí la categoría reserva y la femenina, teníamos que pagar $4,500 por fin de semana. Entonces, hoy por hoy hemos sacado reserva y femenina a jugar a otra sede y estamos viendo que si esto dura uno o dos meses más, tendríamos que buscar alguna alternativa o que no nos implique mucho costo porque nos deteriora la finanza. Y si algo estamos garantizando hoy por hoy, es el salario de los jugadores, porque eso, pues entendemos que todo trabajador tiene derecho a su remuneración y no lo vamos a poner nunca en juego. Pero si el pago del estadio implica de pronto poner en riesgo el salario de algún jugador, pues definitivamente tenemos que buscar alternativas. Estamos revisando pues algunas, llamémosle peticiones que nos ha hecho el INDES, pero también nosotros proponiendo algunos temas. Para la próxima semana tenemos ya programada una reunión nuevamente con el presidente del INDES, porque pasa también por algunas actualizaciones que tiene que darnos la federación para poder acceder a lo que el INDES nos requiere y poder utilizar o firmar el convenio que corresponda. Buenas noches, Eduardo. Saluda a Norberto Hueso. En la parte económica, según lo que dice, está segura, ¿no? Qué bueno, me alegra que el salario de los jugadores sea seguro. Y en el rendimiento futbolístico de los jugadores, ¿han hablado con ellos? Porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, fíjate, gracias, Norberto, un gusto. Fíjate que en efecto, pues siempre se les pide no rendir el 100, sino rendir el 100 por 1, porque al final creo que esa es parte del éxito. Se les ha pedido mucho compromiso a ellos, igual se los hemos hecho saber, ¿verdad?, que nosotros, así como fue el torneo anterior, en ningún momento, pues lo que hablamos, por ahí del 9 o el 11 de,
de enero que me presento con ellos, con la junta directiva, pues el compromiso fue nunca atrasarles el salario, y así fue. O sea, nunca se les atrasó un salario, al contrario, le pagamos algunos días antes de la fecha de cierre de mes. Hoy estamos con la misma situación, o sea, el salario no está en juego, pero también le hemos pedido el compromiso del caso, porque al final esto es un tema de dos vías, ¿verdad? Cierto que es el trabajo de ellos y por eso se les paga, pero también un rendimiento que tiene que ser en pro del club, y obviamente pues nosotros lo explicábamos tanto al profe en su momento, al profe Saruliti, y hoy se lo explicábamos a Jaime. La afición del Tecla tiene una característica, es una afición pequeña en número, pero enorme en exigencias, y entonces no nos podemos dar el margen de error de fallar, pues obviamente hay una marca bastante importante que cuidar, y eso también pues es un reto para ellos, ¿verdad? O sea, yo siempre se los he dicho, ¿dónde quieren estar? En un equipo que pelea por estar en los primeros lugares, un equipo que pelea por estar en los últimos lugares y salir del sótano. Realmente no es eso lo que buscamos. Nosotros tenemos el compromiso con ustedes, no pueden la parte financiera, pero también ustedes tienen que tener el compromiso de dar el 100 por 1 por el club cada juego que llevan adelante. Bueno, si algo han demostrado, Eduardo, es que han logrado superar cualquier obstáculo en el camino, así que les deseamos toda la suerte y bendiciones del mundo de cara a este Gracias. Nuevo obstáculo, y pues confiamos que van a poder salir adelante con la mejor cara posible. Así que un fuerte abrazo a ti, a los muchachos. Gracias. Y los vemos en la cancha pronto, ¿eh? Gracias, Álvaro. Un gusto a todo el equipo. Igual. Ahí está, gracias, el presidente igual. Del Santa Tecla, Eduardo Amaya, aquí acompañándonos en la polémica. Y sí me da tristeza, porque si esto comienza ya a marcar lo último a nivel de relación de Santa Tecla con el Estadio de las Delicias. El Estadio de las Delicias, tú no me dejas mentir, es parte del ADN sí. del Santa Tecla, ¿no? Yo creo que no existe Santa Tecla sin las Delicias, ni las Delicias sin Santa exacto. Tecla. Van de la mano. Es el centro del fútbol tecleño y un centro del fútbol nacional. Y es la diferencia de lo que hacía el Tecla cuando fue campeón, esa cancha. Sí. O sea, era un la fuerte, cancha sí, era un, sigue siendo un fuerte. Era una fortaleza. ¿Cuántos partidos invictos en su cancha? Correcto, estuvo casi correcto. Que... 70, no, sí, 50, primero Dios logre llegar a un acuerdo amigable para ambos lados, porque si vaya que lo necesitan, ojalá puedan recapacitar al arreglar todos los por pequeños... Por el bien del deporte nacional. ¿Perdón? Sí, por el bien del deporte por el bien nacional. Del fútbol nuestro. Claro, claro. Sí. Exacto. Al final sí, pero específicamente es para el bien, para mí, la comunidad tecleña. También. Sin duda alguna. Así que ojalá logren ahí arreglar las comas y los puntos y que todo se resuelva. Diana, vamos contigo. Sí, vamos a responder, ¿te parece, Álvaro? La primera pregunta que hacíamos esta noche, nos vamos a redes y a ver qué opinan los televidentes sobre, ¿debe el equipo tecleño buscar un reemplazo de Saruliti o mantener a Jaime Medina, quien ha asumido el cargo por el momento? A ver qué dicen en redes. Comenzamos con Carlos Nerio. Debe darle oportunidad a Jaime, ya que en estos torneos no habrá descenso, así puede tener tiempo para adaptarse a la nueva idea de juego. Muy buen punto. Saludos a Camila. Gracias, Carlos. A ver qué dice Mauricio López. Debería seguir Jaime Medina, ya que tiene la experiencia que ganó con Saruliti. Podría dar la misma idea de juego y así sacar adelante al equipo. Saludos a Álvaro. Carlos Rivas. Desde mi punto de vista y tal como es nuestro fútbol, no dudo que Misael Alfaro será el escogido para ser el técnico tecleño. Imagínense. Ay, ya empezaron bueno, a ponerle no, nombre. No extrañaría. Bueno, nos vamos a continuación a ver cómo otro equipo también se está preparando. Sonsonate contra el Once Deportivo, que en la primera fecha cayó 4-1. Veamos. Los cocoteros comenzaron con varias bajas el torneo y eso les pasó factura. Se viene la segunda vuelta, para muchos la de revanchas. Y es que los cocoteros regresan a su estadio Lana Mercedes Campos luego de pagar el juego de suspensión y que fue ante Metapán jugando en el Simeón Magaña. Por el momento vamos agarrando una buena forma de juego y sobre todo en la parte física, yo creo que todos lo están asimilando de la mejor manera y eso es importante, ya que eso nos motiva a seguir trabajando de la misma manera, ya que sabemos de que siempre la segunda vuelta, independientemente cuántos juegos juguemos, siempre va a ser más complicada porque sabemos de que cada punto va a ser difícil ganarlo. Trabajar, creo que trabajar en lo que fallamos en el primer partido, ¿verdad?, contra ellos, y creo que eso sería lo ideal, contrarrestar lo que como ellos no salieron, ¿verdad? Creo que hoy el plantel ya va a estar completo,
ya no van a haber excusas y en la cancha somos 11 contra 11 y el que tenga más actitud y el que sepa aprovechar, ese se va a llevar el resultado. Una de las bajas sensibles es el mediocampista René Momo Gómez, que se lesionó de su rodilla en el partido ante Metapán. Pero Aldair Rivera espera con ansias la titularidad para el sábado. Por eso el profe nos ha visto, nos ha traído aquí, ¿verdad? Y al que le toque jugar creo que está mentalizado para hacer muy bien las cosas, para entregar lo que él puede entregarle al equipo, ¿verdad? Y no, aquí para eso somos 22, creo, y al que le toque jugar creo que entra con la misma responsabilidad siempre. Los Coqueteros ya cuentan con sus refuerzos colombianos, Daniel Buitrago y José La Muralla Mondragón, que nos habló de su acoplamiento al plantel. Gracias a Dios, los compañeros, el cuerpo técnico me han acogido de la mejor manera. Creo que llegué a un excelente grupo, un excelente equipo y bueno, muy contento de estar acá. Mondragón espera convertirse en uno de los líderes del equipo y el primer paso es debutar y demostrar sus condiciones dentro del terreno de juego. Como un jugador que te pueda aportar liderazgo, que te pueda aportar solidez en el juego aéreo, fortaleza en el uno versus uno, técnica. En Colombia hice varios goles de pelota quieta. Por eso te decía, hay muchas cosas que a través de los partidos se pueden ir viendo. Sonsonate juega este sábado 31 de octubre a las 7 de la noche ante el Once Deportivo, un horario atractivo para la afición que espera que su equipo sea protagonista. Sabemos de que jugamos de noche, a nosotros nos ayuda mucho, ya que no hay excusa de clima, también estamos en nuestra cancha. Yo creo de que la mayoría, como te digo, ya tiene más de un año y medio, algunos tienen más de estar en esta cancha. Yo creo que para nosotros no va a ser nuevo jugar acá, sino que va a ser una gran ventaja, así que va a depender de nosotros dejarlo todo en el terreno de juego para sacar resultados positivos. Sonsonate espera el apoyo de su afición para lograr la segunda victoria del torneo y la segunda en la serie particular ante el equipo de Aguachapán. Para La Polémica, Ton Coreas. La Polémica. Regresamos.